Rusia establecería base en la Luna conjuntamente con China. La NASA ya ha dado a conocer sus planes de colonizar la Luna. Para el 2024, se enviará una pareja y para el 2028 se espera tener una población sostenible. Esto lo vienen desarrollando a través de su programa Artemis. La NASA establecerá ahí una base o estación lunar que cuente con la presencia de astronautas permanentemente, base que mantendría en uno de los polos lunares. El polo sur es el elegido por ellos, porque es el que tienen posiblemente más riquezas minerales que extraer. Se dice que esa estación lunar ayudará a preparar los futuros viajes tripulados a Marte. Se espera enviar a los primeros humanos a Marte a mediados de la década de 2030. Al igual que en Marte, tendrán un rover de cabina abierta que permita a sus astronautas desplazarse en viajes cortos, y usando trajes espaciales de actividad extravehicular protectores completos. Para desplazamientos más largos dentro de la Luna, utilizarán una plataforma móvil habitable, un rover de mayor tamaño que está totalmente contenido y presurizado, que les permitirá moverse por el satélite más allá de la zona de alunizaje hasta por 45 días. Mantener una población de hasta 4 astronautas en ese rover más grande, que sería su principal lugar de residencia para los que se dedicarán a la exploración activa de la Luna, y también contarán con una estación espacial Gateva y orbitando la Luna, la cual sería la base principal de operaciones para la tripulación que no se dedicará a la exploración activa de superficie y los aspectos científicos de la misión, diseñada para periodos de trabajos más largos de tiempo y para desplazarse a otras rutas, como la exploración a Marte. Los rusos han expresado la posibilidad de que ellos, unidos con China, establezcan conjuntamente una estación en la Luna. Según lo comunicó el director general de Roscosmos, la agencia espacial rusa, Dmitry Rogozin, él cree que entre ambas naciones existe la posibilidad de que tengan una base conjunta de investigación en la Luna. Señaló que el director de la Agencia Espacial Estatal de China, Zhang Keqiang, y él acordaron que lo más conveniente y lo más probable es que juntos exploren la Luna y establezcan bajo esa alianza una base conjunta de investigación lunar. Dmitry Rogozin dijo que, a pesar de que China ha sufrido varios desastres este año, continúan trabajando, probando soluciones y cumpliendo con los objetivos establecidos. Dijo sentir un gran respeto y por los chinos. De hecho, los chinos han logrado más que ellos en la Luna, ya que han podido germinar semillas. El director de Roscosmos considera que los chinos y ellos tienen una amplia experiencia. Ellos fueron los primeros en alunizar en 1966, con la misión Luna 9, y enviaron las primeras fotografías tomadas en suelo lunar y la enviaron a la Tierra. Como soviéticos, estudiaron durante una década la superficie lunar. Por su parte, China es el único país que en las últimas 4 décadas ha logrado alunizar sus sondas con éxito en la Luna. Y en enero del 2019, el rover chino Yutu-2 se convirtió en el primer robot en operar por otro lado de la Luna. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.